Falta de accesibilidad es una de las barreras que de forma cotidiana deben enfrentar personas con alguna condición especial, por lo que la Asociación Dominicana de Rehabilitación aboga por la sensibilidad ciudadana. Y nosotros estamos trabajando mucho con el tema de accesibilidad ciudadana. Esa es la parte donde queremos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se puedan manejar de manera libre dentro de la sociedad. Y encontramos muchas barreras arquitectónicas en nuestra comunidad, dígase aceras, dígase también carreteras, incluso hay muchos centros comerciales, centros educativos que no tienen accesibilidad, que no pueden ni siquiera, no tienen rampa. Las aceras de aquí tenemos la casualidad de que son bastante altas, que uno que está en condición perfecta se nos hace muchas veces difícil hasta subir un pie. Imagínate una persona en una silla de rueda o con un bastón o algo así. Y no, vamos a irnos un poquito más allá. Vamos a hablar también del acceso público. No tenemos ni siquiera, vamos a decir, un transporte que estas personas se puedan subir, tomar una guagua. No hay nada de eso. Tienen que pagar un taxi obligatoriamente y muchas veces ni siquiera quieren los taxis transportarlo porque eso implica un esfuerzo mayor de tener que subir y bajar una silla de rueda. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a una conferencia sobre higiene postural. Una charla preventiva que ayuda mayormente a las personas que trabajan en centros comerciales, en lugares que tienen que hacer cargas, que tienen que sostener cosas muy pesadas. También te ayuda a que tú tomes costumbre de la forma correcta que te tienes que sentar, de cómo debes pararte para prevenirte de futuras lesiones. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.